Muy buenas chicos, aquí estoy yo, Mr. Ramuel 19, en Skyblock, en lo que posiblemente hoy sea el último capítulo de esta pequeña gran serie. Y tengo puesto los shaders Zeus y espero que vosotros no lo notéis lagueado. Yo espero que no lo... Vamos, creo que no lo vais a notar lagueado. Oh, qué chulo que queda, ¿no? Yo creo que vosotros no lo vais a notar lagueado, lo que es el juego. Pero yo sí que lo noto un poquito. Lo que pasa es que voy ahora mismo a 40 FPS. Esto se graba en 40 FPS o así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? YouTube los reproduce a unos 30. Así que, con suerte, no vais a notar ninguna... Uy, no vais a notar ninguna de diferencia. Así que vamos a quitar esto. Vamos a poner este texture pack. Que, no, ¡madre mía! Seguramente habéis visto un pequeño corte. Pero, ¿qué pasa? Que cada vez que voy a cambiar el texture pack, tengo que... Me crashea directamente. No sé qué es lo que le pasa. No sé a qué viene eso. Patata cocida, patata cocinada. Oh, bueno. Necesitamos calabacitas para completar el reto. Y aquí, por ejemplo, vamos, tenemos más. ¡Uy! Me dio hipo. ¿Qué cantidad, no? Me dio. ¡Wow! Y tenemos 7 más 2. Son 9. Necesitamos una calabacita más. Y aquí, por ejemplo, he puesto un poquito de glowstone, que la verdad queda muy bien para decorar. Y aquí dentro también. Eso creo que ya lo enseñé en el último episodio, pero bueno. Siempre está bien enseñar todo tipo de cosas. Ahora mismo supongo que en pantalla os habré dejado un clip del tiempo que yo estuve recogiendo oro en el Nether. Estuve con la granjita de oro bastante ratito, seguramente veréis el clip. Uy, Dios mío, qué oscurito se ve aquí, ¿no? Me han dicho. Y aquí, espero que se ve bien, lo que pasa es que se ve oscuro. Yo quité los shaders para estar aquí, para que se viera bien el clip, lo veréis seguro. Estuve por aquí, en el Nether, haciendo tal y cual, y por fin conseguí el bloque de oro. Y aquí tengo unas poquitas antorchitas, patatas, mira. Cositas que había dejado yo por aquí, que estuve un rato. Y nada, lo que es el objetivo del bloque de oro ya lo tengo. ¡Bien! Ahora es cuando me caigo y me muero y yo... ¡No! Y nada, chicos. A ver... ¡Yep! Sí, por aquí. Un momentito, que al final siempre me olvido. Es que siempre pasa igual, que me olvido de poner el puto temporizador. Como siempre tenemos problemas técnicos, por así decirlo, siempre me olvido. Bueno, en el episodio de hoy lo que tenemos que hacer rápidamente es hacer algo que vosotros me dijisteis en los comentarios del vídeo, que fue relacionado con las setas, que tenía que poner, hacer una plataforma, ¿vale? Para las setas, ¿dónde dejé yo las setas? Aquí. Tenía que hacer una plataforma para las setas y quitarle un lado y luego aplicarle bone meal, que bone meal me sobra, vamos. Y necesito un piquete, así que esto es roca, roca, ¿vale? Entonces, aquí. A lo mejor el piquete está ahí, pero yo no lo he visto, así que simplemente para que se quede. El bloquecito de orito vamos a dejarlo aquí. Ay, por cierto, estas son las cosas que fui usando durante el episodio que no grabé. Estas son las cosas que fui tocando, por así decirlo. Vamos, y esto por aquí, esto lo dejamos aquí, que no me sirve. No me interesa, y eso se está haciendo de noche. Me gustan mucho estos shaders. No sé, la verdad es que son bonitos. Vale, y el bloque va a ir aquí, lo quiero hacer aquí. La seta tiene que ir aquí, no se puede plantar todavía. Así que vamos a hacer... ¡Uy! ¡Que no puedo! Ajá. Ahora sí. En teoría, vamos. Y ahora, para arriba. No sé qué tan alta tiene que ser, pero yo la voy a hacer más o menos... así de alta, ya está bien, creo yo. Y vamos a hacer toda esta maldita plataforma. Más o menos... No, esto ya es demasiado grande, así que... No creo que haga falta que sea tan grande. Pero le voy a hacer así. Turututu. Así. Guay. Para poder hacer la puta seta gigante, que es uno de los objetivos. Para poder hacer también los estofados de setas y... Uf. Vamos, todo el rollo este de las setas, que siempre me trae de cabeza en realidad. Como no es hacer estofaditos de setas. ¡Ah, qué bonito se ve todo, con... ¡Uy! ¡Ostras! Un cerdete. Con los shaders estos, la verdad es que se ve todo muy, muy bonito. A ver, yo creo que la plataforma para la seta ya está... ¡Uy! ¡Mierda! Ya está bastante bien hecha, así que...
Así se queda. Me tiro, me tiro, me tiro a la casa. Ah, un corazón solo, no pasa nada. Y vamos a quitarle esto. Espero que se esté viendo bien. Yo de momento estoy viendo bastante oscurillo, así que... Perdonad, que no tardo nada, es un segundín. Vamos a dormir. Ah, no, que la cama la tengo muy lejos, así que... Mejor, aprovechamos que es de noche y todo. No puedo plantarla, vale. No, directamente es que no puedo plantarlo. No es que... Con la plataforma y esta y tal igual. No, 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 directamente no... No puedo plantarlo. ¡Uy, mierda! No puedo plantar. O sea, lo siento mucho y yo no puedo hacer este loro. Es que no me deja directamente. ¿Y si voy para aquí abajo? A lo mejor aquí sí que me deja plantar, ¿no? A lo mejor es cosa de la altura. Si es cosa de la altura, pues nada, haré aquí un apéndice y... Un apéndice, me refiero a... Con hacer un apéndice significa hacer una extensión así, una plataforma por un lado y ya está. A ver, no, no me deja plantarlo. O sea, no. Yo lo siento mucho, pero es que este objetivo yo no lo puedo cumplir. Básicamente porque no me deja. La verdad es que sí que me gustaría cumplirlo. No puedo cumplir el objetivo de plantar una seta ni el derivado de lo que es plantar las setas, que son hacer las sopas setas. Así que yo lo siento mucho. Y ya tendremos que dejar eso así, zanjado. Pues, no. Tendremos que dejarlo así. Yo lo siento mucho, pero es que no puedo. No me deja. ¿Qué más tenemos que hacer? Yo creo que para el episodio este ya no había quedado nada. Simplemente había quedado eso del oro. Y poquita cosa más, ¿verdad? No sé. Voy a cortar un momentito y voy a ver qué es lo que me falta. Hasta ahora. Bueno, chicos, la verdad es que ya he estado mirando un poquito y me he quedado flipando con lo que tenía que hacer. Y yo di por hecho y en realidad no estaba hecho. Si alguien miró la descripción, va a flipar un poquito, la verdad. Y es normal que flipe. Oh. Voy a juntarla otra vez. Y voy a hacer así todos estos hornetes. Y los vamos a poner a trabajar a tope ahora mismo. Y los vamos a poner estos dos aquí también, así. Vamos a sacar todo esto. Bueno, sacamos todo esto. Y vamos a coger piedra. Vamos, porque tenemos que hacer 40 ladrillos de piedra. Y yo no, la verdad es que no... No había caído en ello. No estaba ni enterado. Mitad, 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 mitad. ¿Cuántos son? 8. Vale, vamos. Pues la mitad de este, la mitad de este, la mitad de este y la mitad de este. Así, ¿no? Ponemos esto y esto. Bien. Esto y esto. Bien. Esto y esto otra cosa. Bien. Y vamos aquí. Oh, creo que me he equivocado, ¿no? ¿Qué he hecho yo? Ah, no sé. No sé. Pero igualmente me sobran hornos, así que da igual. Y esto pues hacemos así y lo dejamos aquí guardadico. Y nada, tenemos que hacer 40 ladrillos de piedra, que yo lo di por hecho. ¡Hostias! ¡Claro! ¡Ostras! Que no tengo que... Bueno, voy a guardar todo esto rápido. No quiero que se me pierda. Y voy a intentar matarlos, a ver si... No tengo espada aquí. Me cago en... Vamos a ir rápido. Lo más rápido posible en lo que... ¡Ah! Están ahí, me están esperando. Pero vamos, que... Ah, sí, ya tenía palitos. Tío, sí, vale, vamos para allí. Vamos, sí, señor. Me dan el logro cada vez que... ¡Hostia, es un creeper, señor! ¡No! Me dan el logro cada vez que... ¡No, no, no! No, no, no petes, hijo de puta. Me dan el logro cada vez que reinstalo Minecraft, y bueno... Joder. Vamos a quitar esa plataforma de ahí ahora mismo, right now, mientras se cocinan las cosillas, ¿no? Vale, voy a necesitar bloques para subir hasta allá arriba, para poder quitar la plataforma. Arena. Y cojo una paleta, porque sí, mira. ¡Uy! ¡Que me ha crecido la cara, tío! Bien, ya tenemos otra más y otra lamparita. Oh, necesito comer. Vamos a comer un poquito. Por cierto, el sonido lo tengo demasiado alto, ¿no? Bueno, no, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. Así, vamos a hacer también las jack-o'-lanterns estas. Y ya tenemos el objetivo cumplido de las jack-o'-lanterns. Que eso mola bastante. Estas que son patatas cocinadas, sí, muy bien.
Y vamos a coger... No, esto lo ponemos aquí. La pólvora allí. Y comemos un poquito. Ostras, sí, ya se están spawn... ya se han spawnado ahí. Oh. Bueno, no pasa nada. Es que claro. ¡Ey! ¿Por qué no me viene a atacar? Tonto. Bueno, ahí está. Supongo que estará su primo ahí esperándome. Puto gitano. Ah, mierda. Claro, es que... Ah, pico, 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 pico. Y ponemos el bloque aquí en medio, así. Listo, subimos. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Un corazón! ¡Corazón! ¡No! ¡Bitch! Tío, ah, claro, yo tengo la cama aquí. Cago en todo, ¿eh? Vamos para allí, rápido. No, dormimos, dormimos, dormimos. Así ya se me acaba la complicación esta de... De que aparezcan más. Madre mía, qué susto, ¿sabes? Oh, me han pegado ahí un flechazo. ¡No! Y wey, me caigo. Menos mal que no tenía nada encima. Madre mía, qué atolondrado estoy. Atolondrado, agilipollado, no sé cómo decirlo. Oh, me sudan los dedos, chaval. O sea, tengo el calefactor puesto y todo. Mira, voy a apagarlo. A ver si alguien lo escucha. Ay, a lo mejor se deja de escuchar el... Yo lo siento, pero es que hacía frío hasta hace un rato, ¿eh? Hacía, tenía fresquito. Vale, y mis cositas están por aquí, qué bien. ¡Yeah! Hay una cosita que... F3B. F3B. ¿No? F3B, ¿no es? ¿Cómo cojones era? ¿No se ve ahora? What the fuck, tío. A lo mejor son por los shaders o por el texture pack. O a lo mejor no era así. Era una manera de poder ver... ¿Cómo se dice? Los ítems con la hitbox. Hitbox, perdón. De manera que sea más fácil encontrarlos. Pero yo creo que era F3B, ¿eh? F3B, no. O F3V. Vamos a probar ahora F3V. Y probamos a tirar. No. Vamos, yo creo que era F3B, ¿eh? No sé, vamos. Yo lo dejo así. Ah, sí. Sí, ahí está. F3. Ve, no me estaba equivocando, lo que pasa es que debe ser por los shaders o por el texture pack. Aquí tenemos, vemos la hitbox, ¿ves? Ahí el cuadradito. Eso nos puede ser muy útil cuando estamos buscando cosas a distancia y de repente no las encontramos. Bueno, pues esto, para esto nos sirve también. Es bastante útil ya que se notan bastante más a lo lejos y mola, mola, mola. Pequeña curiosidad por si alguien lo quiere probar, si alguien lo pone en práctica. Que me lo digan en los comentarios del vídeo. Y bueno, quería comentaros una cosa. ¿Qué os está pareciendo? ¿Qué os ha parecido la serie en general? Porque a mí la verdad me ha gustado bastante grabarla. Ya en realidad quería acabarla, pero me ha gustado grabarla, porque tengo pensado ahora comenzar una serie nueva en la 1.8. Y entonces, entre Skyblock y la nueva serie, mierda, pues no, la verdad es que no hubiese sido posible que yo pudiera mantener el ritmo de dos series, ya que tengo que currar y todas esas cosas. Entonces, currar es trabajar, por si algún argentino algún pelotudo no sepa lo que diga. tengo antorchas. Bueno, entonces como que es un poco difícil. ¡Yeah, bloques! Y una preguntita que os lanzo a vosotros: ¿queréis que os deje el mapa en la descripción? Si me decís que sí, yo me hago una cuenta en Mediafire o donde tenga que hacerse, básicamente, porque yo es que la verdad sería la primera vez que subo algo. El mapa no creo que sea muy pesado, porque total son 4 bloques en la nada, o sea, tiene que ser un mapa súper ligero. No creo que se tarde nada en descargar. Y nada. Vale, a ver. Aquí tenemos 16. Así, ya tenemos suficiente para lo que es el objetivo, que es hacer los ladrillos de piedra, que yo los di por hecho. Ese objetivo lo di por hecho y al final no. Tenemos 44 ladrillos. Ladrillos de piedra, 44. ¡Bien! O sea, y yo di por hecho que el reto este ya lo teníamos completado. Y resulta que no, que estaba ahí a medias, ¿eh? Oh, mierda. ¿Yo qué voy a hacer ahora? No lo sé. Voy a hacer... Nada, no me voy a hacer nada. Vamos a hacer así una torre. Una muralla, la muralla china. Pa, 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 pa. Ah, tío. No sé ni para qué coño lo he hecho, pero bueno. Ahí se queda. Va a venir el eructo. ¡Uy! Y un hipo.
Madre mía, ¿qué cojones me pasa? Y nada, yo creo que ya... Creo que ya tenemos todo hecho, ¿verdad? Si alguien que... Aquí tenemos el super generador de cobblestone, que este lo tuve que arreglar fuera de cámara y ahora va estupendamente, la verdad es que es una maravilla. Es un no parar, pica, 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 y ya está. Qué bonita se ve el agua con estos shaders, ¿eh? Y además hay otros shaders que se ven mucho mejor, pero lo que pasa es que se ve muy, muy lagueado. Entonces, paso yo de poner todo eso. Y bueno, chicos, ya yo creo que el capítulo, la serie en general, como no hemos podido hacer lo de las setas, tendré que dejarlo por aquí. Entonces, la serie es el episodio final, lo siento, que a lo mejor no haya sido demasiado épico para alguna gente que esperaba que lo fuera. Pero es que tampoco me quedaba mucho por hacer, o sea, eran dos tonterías que la verdad pude haber alargado el vídeo. Lo que pasa es que... ¡Oh! Cuatro discos. Muy bien. La verdad es que pude haber alargado el vídeo, no sé, alguna forma que quedara todo hecho, pero vamos. La serie ha quedado ya por con... ¡Hostia puta! Vamos a matar a un Enderman. Si consigo, conseguiré matarlo. ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo miedo. Se habrá caído, ¿no? Sí, supongo, vamos. Y nada, y la serie ya está más que terminada. Uy, he dejado al ratón solo y está haciendo cosas raras. ¡Ah! Y nada, yo espero que os haya gustado, que os hayáis entretenido mucho con esta serie. Que la verdad es la primera serie que acabo en mi canal, es la primera y espero que no sea la última. Que tengo más series pensadas y nada. Yo ahora esto lo dejaré así. Bonito. Presentable. Este bloque me sobra aquí, ¿verdad? Sí, me sobraba. Y nada. Aquí la suspe... ¡Oh, qué bonitas escaleras me han quedado al final, eh! Sí. Y nada, aquí tenemos los calamarcitos, todo. En realidad hemos hecho un montón de cosas. Tenemos la plantación de árboles, tenemos la plantación de cactus. Tenemos un montón de hornetes que han cocinado la piedra ahora, hace nada. Y hay un montón de piedra ya puesta allí, tal y cual. Y aquí tenemos más piedra. Vamos a hacerla para dejarlo aquí hecho, básicamente. ¡Hiu! Piedra cocinada, ya tenemos un montón. Tenemos la trampa esta para los calamares. Hemos agrandado un montón la isla. Tenemos la casita, tenemos los cultivos. Aquí calabacitas haciéndose. Y lo único que no pudimos hacer en realidad fue lo de los champiñones. Y bueno, y aquí tenemos otra expansión de, por ejemplo, una segunda. Y hoy he mirado un Enderman. Y me he dado cuenta, ¿eh? Bueno, tenemos aquí la super plantación también. Hemos ido al Nether, conseguimos el bloque de oro, hicimos una granja de oro. Tenemos la plataforma para que aparezcan monstruos. Junto con... Hicimos la cama, que también era un objetivo. Cofre doble lleno de cosas. La verdad que un montonazo de cosas. Y nada, chicos. Yo espero que os lo hayáis pasado tan bien como yo. Que os haya gustado mucho esto y... Nos vemos en la próxima serie, en el próximo vídeo. Y no olvidéis dejar un like por esta pequeña gran serie. Que la verdad se hizo bastante rápido, son 10 episodios. Se hizo rápido. Y nada, chicos, yo espero que sigáis en el canal como siempre. Y nada, como siempre, nos vemos en la próxima. Adiós.